Olá, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, inauguraram uma nova linha de transmissão elétrica da usina de Itaipu. Com cerca de 350 quilômetros, a nova linha liga a subestação da hidrelétrica na fronteira do Brasil à capital do Paraguai. Veja como foi a cerimônia. Senhoras e senhores, excelências, seguidamente as palavras do presidente da Administração Nacional de Eletricidade, ANDE, y miembro del Consejo de Itaipú, Víctor Romero. En este momento histórico para las naciones hermanas de Brasil y Paraguay, constituye para mí un gran honor expresar en nombre de la Administración Nacional de Electricidad nuestra satisfacción por asistir al acto de inauguración de esta obra tan esperada, que servirá de inicio y base para el incremento del desarrollo eléctrico y económico del Paraguay. Estoy seguro que dentro de unos años podremos mirar atrás y sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de lo que entre todos fuimos capaces de hacer. Estamos avanzando hacia un país con infraestructura moderna y tecnología al alcance de todos, que contribuirán a mejorar el desarrollo económico y social del país y, consecuentemente, la calidad de vida de los paraguayos. Decía momento trascendental, porque no tiene precedentes en nuestra historia una obra como la que observamos hoy. Son 348 kilómetros de línea de 500 kV, 759 torres, con una capacidad de transformación de 1.200 MVA en Villa Hayes, que hoy ya están abasteciendo más del 25% del total de la demanda del país. Y como prueba de ello, testifican con su presencia tan importantes personalidades de Brasil y Paraguay, dando fe de esta importancia, de la importancia de esta obra para el Paraguay. El Paraguay ha experimentado en la última década un crecimiento sostenido de la demanda de energía eléctrica, y las obras de infraestructura, como la que hoy se inaugura, contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país, a través del refuerzo de la red de transmisión que garantiza un suministro energético de calidad, estable y eficiente. Paraguay, un país en crecimiento, pide a gritos desarrollo, seguridad, inversión y expansión. Y como respuesta, se ve fortalecido con esta obra majestuosa, que sin duda alguna constituye la inspiración e inicio de otros proyectos que ya están en proceso de intenso estudio, previendo la construcción de líneas similares en otras zonas y puntos de enlace para utilizar el gran potencial energético del país. Valoro de sobremanera este momento, ya que dada la importancia de la energía en la vida de las personas y el desarrollo de los países, es primordial lograr la seguridad y calidad del suministro de energía eléctrica. Asimismo, destacamos el armonioso trabajo en conjunto con la Electrobras, con la que hemos realizado importantes avances para que la Itaipú se constituya en un elemento de gran valor para el desarrollo de ambas naciones. Agradezco a la hermana República del Brasil, en la figura de su presidenta, la señora Dilma Rousseff, a la Itaipú Binacional, en la persona de sus directores generales, señor Jorge Samek y el señor James Spalding, al FOSEM, a los funcionarios de la Itaipú, a los funcionarios de la ANDE y a las empresas contratistas, y muy especialmente a cada profesional, técnicos y obreros, quienes han logrado el milagro de dar vida a este emprendimiento, producto de la ciencia y la tecnología. Sin ellos, esto no sería posible. A todos ellos, muchas gracias por el apoyo y el trabajo realizado. Muchas gracias.
Fueron las palabras del presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE y miembro del Consejo de Itaipú, Víctor Romero. A continuación, las palabras del director general brasileño de Itaipú Binacional, Jorge Samek. Senhor presidente Horácio Cartes, senhora presidenta Dilma Rousseff, vocês não imaginam a emoção que toma conta desse coração de um iguaçuense que nasceu nas barrancas do Rio Paraná e, de repente, pode estar participando de um ato histórico dessa magnitude. Quero cumprimentar todos os senhores ministros, peço licença em nome da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do ministro das Minas e Energia, o ministro Edson Lobão, cumprimentar a todos os senhores ministros, brasileiros e paraguaios. Quero cumprimentar todos os senhores da Corte da Justiça, cumprimentar os senhores senadores, deputados federais, senhores intendentes, prefeitos que nos dão a satisfação da presença. Quero cumprimentar a todas as autoridades, amigos que aqui estão, e fazer um cumprimento muito especial à Sua Excelência, aqueles que trabalharam e colocaram de pé este empreendimento, que é o terceiro maior na história do Paraguai. Receba efetivamente meus cumprimentos. Senhora Presidente, é verdade, estamos unindo na Itaipu na questão de geração, é a maior produtora de energia do mundo, graças à genialidade e ao trabalho de brasileiros e paraguaios. Mas agora, no ano passado, batemos o recorde da nossa história e esse ano estamos aí. A presidenta Dilma e o presidente Cartes nos deram uma cobrada, a mim e ao Spalding. 98,287 tem que ser mais. E a presidente fez o desafio, que já é um desafio da nossa área técnica toda, de chegar em 100 milhões de megawatt-hora. O desafio está plantado e eu, conhecendo a qualidade dos nossos funcionários brasileiros e paraguaios, não tenho certeza, presidente, que nós em breve vamos substituir aquela placa e continuar sendo a maior geradora de energia limpa, renovável do planeta. E agora, um passo a mais, fazer a transmissão. Aliás, tem uma coisa que a gente quase não fala. Vocês sabem que o ministro Paulo Bernardi, por indicação da presidente Dilma Rousseff, fazia parte do nosso conselho de administração. Numa reunião que nós estávamos discutindo esta linha de transmissão, presidente, ela vem e diz: trago um recado da presidenta Dilma Rousseff, Samek. Falei: pois não. Não é para fazer só a linha de transmissão elétrica. É para fazer junto a linha de transmissão de dados com banda larga. E assim nós, do Conselho, realizamos, e junto com essa linha de transmissão, Brasil e Paraguai estão conectados em banda larga, podendo automaticamente se conectar ao mundo com a mais moderna ferramenta que nós temos de transmissão de dados. É um subproduto também dessa linha de transmissão. O Paraguai, e finalizo, porque nós queremos aqui, quem veio aqui, obviamente, veio para ouvir a nossa presidenta e o nosso presidente, mas, e o doutor Spalding, obviamente. Mas não poderia deixar de transmitir aqui o orgulho que nós temos, presidente Cartes, das orientações que recebíamos na época do presidente Lula, e muitos aqui, talvez dos novos, não saibam, mas minha chefa, por 3 anos, como ministra das Minas e Energia, era a presidenta Dilma Rousseff. Conhece tudo desse setor e nos cobra, e cobra com veemência. E a orientação era essa: gente, o que uma empresa como essa pode fazer para melhorar o desenvolvimento, melhorar a integração, melhorar a vida das pessoas, melhorar na tecnologia? E assim estamos trabalhando, intensamente. Mas ver que o Paraguai, nesse ano,
pelos dados demonstrados pelo Banco Central na semana passada do Banco Central do Paraguai. Esse ano o crescimento, presidenta Dilma, é 15,7%. Talvez seja um dos maiores crescimentos do mundo. Da América Latina, o país que chegar em segundo lugar não vai chegar na metade. E, obviamente, que ali está a presença dessa colaboração da Itaipu Binacional, está a presença dessa parceria que nós temos com a ANDI, meu querido Vitor, é um privilégio trabalhar com a ANDI. É as parcerias que têm dado certo entre Brasil e Paraguai de uma coisa fundamental, e com isso finalizo, chamada FOSEM. E vejo aqui que estão presentes vários representantes dos diversos países que compõem o FOSEM. Se não fosse essa contribuição, esse processo de podermos trabalhar juntos, darmos as mãos, mostrar que juntos podemos muito mais, juntos nós somos muito mais fortes, nós não teríamos conseguido fazer uma obra dessa dimensão. Por isso, meus agradecimentos profundos ao FOSEM, aos contratistas e, do fundo do meu coração, de novo, a todos os funcionários, essa grande família Itaipu. Quero deixar um abraço a todos, do tamanho da Itaipu Binacional. Muito obrigado. Foram as palavras do diretor-general brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek. Acto seguido, as palavras do diretor-general paraguaio da Itaipu Binacional, James Spalding. Es un alto honor recibirles esta tarde en la Itaipú Binacional, la hidroeléctrica que más energía limpia y renovable produce en el mundo, la cual hoy sirve como telón de fondo para este acto histórico, la inauguración del sistema de transmisión en 500 kV del Paraguay, compuesto de tres grandes obras: la ampliación de la subestación de la margen derecha de la Itaipú Binacional para la salida de la línea de transmisión en 500 kV, la construcción de la subestación en Villa Hayes para la llegada de la línea de transmisión en 500 kV y la construcción de la línea de transmisión en 500 kV entre ambas subestaciones y, como se ha mencionado, 350 kilómetros de largo con 759 torres. Con la implantación del sistema de 500 kV, se asegura un alto grado de confiabilidad y disponibilidad suficiente de energía para abastecer la demanda de la región metropolitana durante los próximos años. Es importante señalar que la construcción del sistema de transmisión en 500 kV no fue un fin en sí mismo. Se constituye en una pieza fundamental para que el Paraguay sea cada vez más atractivo para las inversiones, fomentando así el desarrollo económico y social de nuestro país. Cabe destacar que este sistema de transmisión se financió gracias a aportes no reembolsables, regulares y voluntarios del Gobierno de la República Federativa del Brasil al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, conocido como el FOSEM. A las autoridades del FOSEN aquí presentes, nuestro reconocimiento por su gestión en la aprobación, liberación y control de los recursos financieros. No dudo que este proyecto ayudará a disminuir la brecha existente de infraestructura con los demás países miembros del Mercosur. Fue un honor y un orgullo para la Itaipú Binacional haber sido designada por ambos gobiernos como órgano ejecutor de este emprendimiento. Claro está que nuestra misión primordial como Itaipú Binacional es la generación de energía limpia y renovable para atender las necesidades de ambos países. En ese sentido, y como lo mencionó el doctor Samek, de mantenerse el conjunto de factores existentes actualmente, estaríamos cerrando el presente año con un nuevo récord histórico de producción, representando adicionalmente más ingresos en concepto de royalties y compensaciones para ambos gobiernos. Aproximadamente el 80% de la energía consumida
en el Paraguay es proveniente de la Itaipú Binacional. Pero utilizamos menos del 20% de la capacidad instalada de las máquinas de 50 Hz. Esta disponibilidad energética posiciona al Paraguay en un lugar privilegiado en el mundo. Por este motivo, uno de los grandes desafíos del gobierno es seguir invirtiendo en la ampliación de las redes de transmisión y distribución con miras a atender la creciente demanda. Gratulamos a los miles de trabajadores que han puesto el máximo esfuerzo en todas las actividades que les cupo ejecutar durante estos casi 2 años, aportando cada uno su grano de arena para que esta obra sea hoy una realidad. Asimismo, felicitamos a las empresas contratistas por el trabajo realizado. Estoy seguro que las tecnologías de vanguardia asimiladas en el campo de la ingeniería en sus diversas especialidades servirán de base para encarar próximamente nuevos emprendimientos de la misma o mayor envergadura. A las administraciones anteriores que han participado en las etapas de planificación, proyecto y ejecución, nuestro reconocimiento por la labor realizada, ya que obras como esta son realizadas solamente a través de una política de Estado. Señores presidentes, tengan la certeza que pondremos todo nuestro empeño para que la Itaipú Binacional siga siendo un ejemplo de hermandad e integración entre nuestros países, colaborando de esta forma para que las excelentes relaciones bilaterales sean cada vez más estrechas para beneficio mutuo. Muchas gracias. Fueron las palabras del director general paraguayo de la Itaipú Binacional, James Spalding. Señoras y señores, en el uso de la palabra, la presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff. Com grande alegria, retorno ao Paraguai para, em companhia do presidente Cartes, inaugurar o terceiro maior projeto de infraestrutura depois de Itaipu e Aciretá da história do Paraguai. Esta linha de transmissão de alta tensão que conecta Itaipu à Vila Reis marca o início de uma nova etapa do desenvolvimento deste querido vizinho do Brasil, o Paraguai. A um custo aproximado de US$ 550 milhões, este é o maior projeto já realizado com recursos do FOSEM, o nosso querido Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, reforçado por contribuições voluntárias do meu país. Contou ainda com aportes da ANDI Paraguaia e de Itaipu Binacional. Esta linha de transmissão cobrirá, como disseram os presidentes de Itaipu Binacional, cobrirá mais de 25% da demanda por eletricidade do Paraguai e terá, sem dúvida, papel de indutora do processo de industrialização. Uma energia limpa, uma energia renovável, produzida por uma das maiores usinas de geração de energia elétrica do planeta e que necessitava dessa interligação para garantir a internalização dessa energia no Paraguai. Empresas brasileiras aumentarão seu interesse em investir no Paraguai. Empresas latino-americanas farão o mesmo. O aumento desses investimentos promoverá uma aceleração virtuosa dos fluxos de comércio entre nossos países e em toda a região. As empresas brasileiras e paraguaias que se instalarão ao longo da linha de transmissão gerarão empregos, pagarão impostos, aumentarão a renda disponível, concorrendo para o desenvolvimento diversificado
do país e de toda a região. Será assim potencializada ainda mais a taxa de crescimento econômico expressiva do Paraguai em 2013. Sem dúvida, tudo indica a maior da América do Sul. Esta impressionante obra, presidente Cartes, deve servir ao objetivo de integração das nossas cadeias produtivas, que é a forma mais equilibrada de integração nesta região, beneficiando nossos povos, levando ao desenvolvimento, à geração de empregos e também à melhoria das condições de vida aqui na região. Isso é prova de que o Mercosul está forte e não se limita ao comércio, mas promove o desenvolvimento buscando a superação das assimetrias entre os países da região. O FOSEM é a expressão desse compromisso solidário, desse compromisso que busca justamente superar essas assimetrias que são perversas. Na nova América do Sul, que estamos construindo, é preciso conceber as relações entre os países, a relação entre o Brasil e o Paraguai, entre nós e nossos vizinhos, como parte de um projeto maior. Nossas economias são e serão cada vez mais interdependentes. Devemos complementar nossa ação bilateral com iniciativas estruturadas em âmbito regional. Cabe ao Mercosul e à Unasul alavancar o potencial de desenvolvimento de nossos países para estabelecer um mercado ampliado, para garantir marcos regulatórios comuns, para criar condições de desenvolvimento em todos os países, numa relação de ganha-ganha que é crucial para a estabilidade da região. Com essa visão de integração sul-sul, baseada não na exploração de uns pelos outros, mas baseada no interesse recíproco, na responsabilidade compartilhada e na integração de nossos países, é que alcançaremos nosso objetivo maior, nosso objetivo conjunto, a promoção do desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida de nossas populações. Querido amigo presidente Cartes, nós, que em menos de 2 meses estamos nos encontrando pela quinta vez, temos um compromisso com nossos povos. E eu queria aqui reafirmar o compromisso do governo brasileiro de apoiar seu governo na luta contra a pobreza. Podemos e queremos cooperar nessa área, porque o Brasil desenvolveu, nos últimos anos, uma tecnologia social que temos orgulho de transmitir a todos os países da região, em especial aos países amigos. Conforme ressaltamos em nosso último encontro, os programas brasileiros Bolsa Família e Brasil Sem Miséria e o programa do Paraguai Criando Oportunidades mostram que trilhamos o mesmo caminho no tratamento da questão social. Uma forte parceria nesta área permitirá que nossos países possam reduzir ainda mais as desigualdades e construir uma nova realidade social para nossos povos. Quero aqui reafirmar a nossa disposição de, através das relações bilaterais e através das relações multilaterais, no âmbito do Mercosul e da Unasul, poder iniciar a construção de várias obras de infraestrutura. Queria, em especial, nomear a segunda ponte sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Essa ponte será mais do que uma ponte, um elo concreto
entre nossos países e tornará mais fluido o transporte de cargas e auxiliará no escoamento das exportações do Paraguai. Senhor presidente, o Paraguai é e sempre será parceiro estratégico para o Brasil. O governo e o povo brasileiro desejam um Paraguai forte, próspero e respeitado. A inauguração da linha de transmissão é passo fundamental nessa direção. Conte com o firme apoio do Brasil, senhor presidente. Muito obrigada. Fueron las palabras de la presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff. Señoras y señores, seguidamente las palabras del presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes. Excelentísima señora presidente, saludo con especial satisfacción su ilustre presencia. En poco más de dos meses, con esta de hoy, es la quinta ocasión que tengo el honor de compartir un encuentro con vuestra excelencia. La primera de ellas en Asunción, en la víspera de asumir la presidencia de mi país. La segunda, el día de mi investidura, el pasado 15 de agosto. La tercera, en la reunión de UNASUR en Surinam. La cuarta, con motivo de mi visita de Estado a Brasilia. Y la quinta, en esta histórica habilitación oficial del sistema de transmisión en 500 kV en territorio paraguayo de la energía generada por la mayor represa hidroeléctrica del mundo, la Itaipú Binacional, que nos pertenece en condominio a Brasil y Paraguay. Todos estos encuentros tienen un denominador común, la singular dimensión que han cobrado las relaciones entre nuestros dos países en el marco de un nuevo impulso por proyectar a Paraguay y Brasil, unidos por la geografía, por la historia y por la convivencia de sus hijos, a un destino superior para nuestros pueblos. Tengo palabras y sentimientos de gratitud para la presidenta Dilma, quien sin vacilación alguna ha puesto a disposición de nuestro gobierno todo cuanto el Brasil pueda aportar de su rica experiencia y posibilidades para nuestro desarrollo, sobre todo en sus programas de combate a la pobreza, a sabiendas que la principal bandera de mi gobierno es precisamente no dar un segundo de tregua en la guerra que hemos declarado a la pobreza en el Paraguay, buscando cambiar la suerte de muchos paraguayos por vía de la dignificación humana. Esta línea de transmisión que hoy se habilita se inscribe también en la línea de las obras prioritarias que mi gobierno encara decididamente para lograr en el menor tiempo posible insertar definitivamente al Paraguay en las vías del desarrollo económico y social en un mundo integrado e interdependiente. Las imponentes torres de acero que partiendo desde acá surcan nuestro territorio conducen no solamente energía limpia y renovable, vital para nuestro desarrollo, sino también la posibilidad cierta de recibir en el Paraguay cada vez más el interés y la inversión de otros países, entre ellos y fundamentalmente el Brasil, para instalar industrias y generar desarrollo con la creación de genuinas fuentes de trabajo para miles de compatriotas. Como su excelencia lo sabe, mi gobierno está empeñado en ofrecer al mundo un Paraguay atractivo, seguro, serio y con infinitas oportunidades. El Paraguay tiene lo que el mundo pondera: naturaleza generosa, abundante tierra fértil,
agua dulce, clima propicio, atractivo marco impositivo, mayoritaria población joven, energía suficiente y hoy, con satisfacción también puedo anunciar que vamos concretando el marco jurídico adecuado, habiéndose aprobado ayer en el Poder Legislativo la importante ley de inversión pública-privada en uno de los elementos que abrirá las puertas al acelerado desarrollo de mi patria. Hace pocos días tuve el honor de participar en la asunción del Foro Paraguay-Brasil. En esa ocasión, un distinguido visitante, el representante del Gobierno de Brasil, el viceministro Jadil Fonte da Rocha, dijo, entre otras cosas: "Me llamó la atención algo que leí recién. Paraguay es el secreto mejor guardado en América del Sur. Pero creo que hoy todos nos hemos dado cuenta de que eso no es más un secreto. El mundo entero se despertó para el potencial de Paraguay y hoy día el país se hace conocer como un verdadero imán de atracción de inversiones internacionales. Sigue diciendo el canciller, es en este contexto de los vientos favorables a los negocios que los empresarios brasileños comenzaron a ver el Made in Paraguay como una alternativa para mantener su competitividad. Un número creciente de empresarios y misiones comerciales brasileñas han desembarcado en Asunción para conocer el país y evaluar la posibilidad de transferencia de las unidades de producción para el territorio paraguayo. El nuevo rumbo que propone mi gobierno para el Paraguay contempla también el propósito de convertir antiguas dificultades en verdaderas oportunidades para el desarrollo. Por siglos, nuestra posición mediterránea ha sido un importante impedimento para el despegue de Paraguay. Sin embargo, hoy estamos convencidos que, ubicados en el corazón de América, nuestra posición estratégica es ideal para conectar a través de obras de infraestructura y de servicios por la vía del Paraguay los dos grandes océanos, Atlántico y Pacífico. Dependerá de nuestra habilidad e ingenio convertir esas vías en las más convenientes para la poderosa producción de toda la región brasilera limítrofe con nuestra patria, que busca los mercados a través del Pacífico. Hablando de dificultades que se convierten en grandes oportunidades, no podemos olvidar que nuestra colosal Itaipú es el fruto generoso de la resolución de un inminente conflicto por cuestiones de límites entre nuestros dos países. El entendimiento, superando las diferencias, nos legó a Paraguay y Brasil la obra hidroeléctrica más grande del mundo. La Itaipú binacional es indudablemente un formidable puente de real integración, imprescindible para el desarrollo sostenido de nuestros dos países. Es, por tanto, el más ferviente deseo de nuestro gobierno y del pueblo paraguayo que sea, asimismo, un verdadero símbolo de transparencia, de equidad y de buena vecindad entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil. Al fin de cuentas, la historia y nuestros pueblos no nos recordarán a los gobernantes por lo que hicimos a favor de nuestros pueblos y no por nuestras diferencias coyunturales. Lo que nosotros no hagamos, vendrán otros a hacerlo. Por lo tanto, no posterguemos más las oportunidades de trabajar juntos, de crecer juntos, de desarrollarnos juntos. No solamente Itaipú y los puentes nos unen. Nos une sobre todo un enorme afecto entre brasileños y paraguayos, que quiero representar hoy en el modo como nuestros queridos brasiguayos se han integrado a nuestra patria para luchar con nosotros por un destino mejor para nuestros hijos. La habilitación oficial del sistema de transmisión en 500 kV
en esta subestación margen derecha es para nosotros un hecho tan impactante como aquel histórico acontecimiento del 20 de octubre de 1978, hace exactamente 35 años, en que se desvió el cauce rumoroso del Paraná para dar inicio a las obras de la central hidroeléctrica de la Itaipú, la que mantiene hasta hoy el récord mundial en la producción de energía limpia y renovable, que estoy seguro, señores directores, vamos a vencer ese récord. Felicito a los técnicos de ambos países que llevaron adelante esta obra que hoy habilitamos. Una vez más, han demostrado ingenio, talento y responsabilidad por los resultados, cualidades esenciales que configuran la idoneidad en las tareas que han realizado. Esta obra es, en síntesis, el producto de una amplia cooperación entre ambos países, y el sistema de transmisión en 500 kV refleja, por otro lado, el concepto que yo tengo del Estado. Un Estado que trasciende la efímera presencia de los hombres y la temporalidad de los gobiernos, y que resiste la presión del tiempo para sostener inalterable la democracia, el Estado de Derecho y la justicia social. Asumo, señora Presidente, que el Brasil y el Paraguay recién están en la etapa de la cooperación, integración y complementación a la que estamos llamados a contribuir, por mandato de la historia, la geografía y el futuro. Es el llamado de nuestros pueblos que viene desde el fondo de nuestras nacionalidades. Las obras por realizar apenas han comenzado. En infraestructura, la integración física nos compromete a la construcción de numerosas carreteras y puentes que, uniendo a nuestros territorios, nos permitan la utilización de los océanos Atlántico y Pacífico. También la construcción de las vías ferroviarias para los trenes más modernos de nuestro tiempo, así como las hidrovías para el mejor aprovechamiento de nuestros ríos y, de ese modo, mediante un sistema multimodal, insertarnos a todo el orbe y tener una presencia activa y favorable en la globalización. En materia de energía, aún son muchos los emprendimientos a los que estamos comprometidos. La factibilidad en hidroeléctrica y con la experiencia atesorada nos convoca a la construcción de 2 o 3 nuevas usinas para responder a las rápidas demandas de nuestros respectivos crecimientos demográficos, urbanísticos, de producción, industrialización, servicios y desarrollo. Y en cooperación también para la generación de energía eólica, solar, biodiesel y otros que, a la vez de preservar el medio ambiente, aprovechen adecuadamente lo que la propia naturaleza nos ofrece. En la era del conocimiento y la innovación, la cooperación en educación y cultura es fundamental. Nuestras principales universidades tienen que llegar a la interconexión académica para la excelencia en la formación técnica, científica, profesional y en la investigación teórica y aplicada, a fin que con el calificado y competitivo capital humano podamos abreviar la ruta del desarrollo de la equidad. Señora Presidenta, estas no son meras enunciaciones de sueños y esperanzas. Son los proyectos que ya nos esperan a concretar tras el acto que hoy protagonizamos. Por eso, estos encuentros de nuestros gobiernos son importantes, pues son la llave para la prosperidad, el progreso y el bienestar general de nuestros pueblos. Soy un ferviente convencido de la cultura del diálogo, del respeto mutuo, de la confianza recíproca y de la buena fe. Facilita la adecuada convivencia entre los hombres y enriquece el relacionamiento entre los pueblos. Esa ha sido la característica sobresaliente de la política exterior paraguaya para conectarse con el mundo y fundamentalmente con los países de la región. Cuando existe voluntad política, ninguna barrera puede impedir una integración justa, generosa y perdurable.
Los jefes de Estado debemos ser la herramienta que posibilite el logro de los anhelos de nuestros pueblos. Quiero resaltar en este acto la sensibilidad y el afecto hacia el Paraguay que he percibido en cada uno de los encuentros con la excelentísima presidenta Dilma Rousseff. Hoy se concreta un objetivo de la mayor trascendencia y ya pensamos en otros más, porque en usted, querida presidenta, hemos encontrado la apertura necesaria para hablar con franqueza y abordar proyecciones que consoliden y amplíen la integración de nuestros dos países. Finalmente, como hombre identificado con la democracia, el pluralismo y la convivencia, considero que el más fecundo recurso en nuestras relaciones siempre deberá ser el diálogo. La razón y la civilización cabalgan sobre el intercambio de ideas. Nuestra historia en común así lo reclama y nuestros pueblos así lo exigen. Transitemos, pues, unidos el camino del desarrollo económico y social. Que esta línea de 500 KV y todas las demás obras que ya están y las que vendrán se constituyan en las arterias vivas del corazón de América, palpitando la hermandad de Paraguay y Brasil. Que así sea y que Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes. Señoras y señores, en este acto de inauguración del sistema de transmisión en 500 KV, se invita cordialmente a la Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, al Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, al Vicepresidente de la República del Paraguay, Juan Afara, y demás altas autoridades a proceder al descubrimiento de la placa conmemorativa y luego el encendido de sirena. Desde la subestación de la margen derecha de la Itaipú Binacional, acto de inauguración del sistema de transmisión en 500 KV. Los aplausos acompañando este significativo momento del descubrimiento de la placa conmemorativa de este acto de inauguración del sistema de transmisión en 500 KV. Ambos presidentes procederán a pulsar el encendido de la sirena. Señoras y señores, de esta manera culmina el acto de inauguración del sistema de transmisión en 500 KV en la subestación de la margen derecha de la Itaipú Binacional. En nombre de la Itaipú Binacional y los gobiernos de la República del Paraguay y de la República Federativa del Brasil, muchas gracias por su presencia. Você assistiu à inauguração da nova linha de transmissão da hidrelétrica de Itaipu. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, participaram da cerimônia que deu início às transmissões. A nova linha tem cerca de 350 quilômetros, liga a subestação da usina na fronteira com o Brasil até a capital paraguaia, Assunção. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.